Muy buenas tardes. En el marco de la sesión del Consejo de Ministros, se inició la conferencia de prensa del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenos días, o buenas tardes creo ya. Un saludo para todos los televidentes que nos siguen a nivel nacional. Hoy estamos aquí reunidos con todos los ministros y ministras en una reunión de consejo. Normalmente, como seguramente ustedes saben, en tiempos normales y ordinarios tenemos una reunión por semana del Consejo de Ministros. Todos los miércoles nos reunimos. Sin embargo, desde ya hace varias semanas, la emergencia por la que está pasando el país y el mundo nos lleva a tener reuniones prácticamente interdiarias. Hemos tenido el lunes, hemos tenido el miércoles y hoy viernes 3 de abril también tenemos una reunión de Consejo de Ministros. Y los días interdiarios que no tenemos Consejo, tomamos decisiones de manera virtual. O sea, estamos permanentemente comunicados. Por ejemplo, ayer sacamos un decreto supremo sin necesidad de una presencia física como la tenemos el día de hoy, el decreto supremo que definió algunos mecanismos complementarios al estado de emergencia, lo que hoy día ya está en vigencia y que establece que lunes, miércoles y viernes, como hoy, solo pueden circular varones, ¿no? Y que martes, jueves y sábado, mañana, sábado, pueden solamente circular mujeres, y que los domingos está prohibida la circulación para todos. Esto es un esfuerzo adicional que hemos pedido a todos los ciudadanos para lograr llegar al 12 de abril con una curva que ya comience el declive en su progresión de cantidad de personas que ya tienen el virus, el COVID-19. Es un esfuerzo, lo explicamos ayer, una gráfica bien ilustrativa que habían elaborado los expertos del Ministerio de Salud, estos expertos en prospectiva, que determinan cómo hubiera sido la evolución de la enfermedad si no hubiéramos hecho nada. ¿Qué pasaba si simple y llanamente dejábamos que evolucione con las condiciones normales que teníamos, ¿no? Íbamos a tener una curva de crecimiento muy rápido y elevado, llegando a unos niveles donde era imposible que con la capacidad que tenemos el sistema de salud podamos atender esta enfermedad. Y hemos hecho en este mes que estamos pasando, elevar la capacidad de respuesta del Estado, del sistema de salud, y hemos logrado aplanar la curva con el martillo, que así lo explicaban, que es la técnica que hemos usado, pero que ahora estamos haciendo un esfuerzo adicional con un segundo martillazo para tratar de aplanar un poco más la curva y poder siempre, en la medida de lo posible, poder atender a todas las personas que tienen el contagio del virus, que requieren hospitalización y que en esa hospitalización agravan su situación requiriendo cuidados intensivos, ¿no? Entonces, este esfuerzo adicional ya está vigente desde el día de hoy y sabemos que va a generar algunos inconvenientes, pero también sabemos que todos tenemos la mejor predisposición de colaborar para salir de la mejor manera después que todos juntos enfrentemos esta enfermedad. Y los datos que tenemos hoy, 3 de abril, que es el día 19 desde que empezamos el estado de emergencia, es que hay de las 17.334 pruebas realizadas, tenemos un número de 15.739 negativas, ¿no? Y 1.595 casos positivos, ¿no? Está por orden del 9% los casos positivos respecto al total de pruebas realizadas, ¿no? Respecto a la información del día de ayer, hay 181 nuevos casos. Hemos dicho, nosotros estamos logrando que cada 5 días se duplique la cantidad de casos positivos, ¿no?
Y eso es porque hemos tomado una serie de medidas y queremos incluso lograr en el futuro que esta evolución aún mejore. Y la única forma de hacerlo es tratar de evitar lo máximo posible la movilización de las personas. Porque el virus no se traslada solo. El COVID-19 necesita de nosotros, de las personas, para trasladarse a otra persona para contagiar. Y miren, el 6 de marzo, cuando determinamos que había sido infectado ya un ciudadano aquí en el Perú, ¿cómo se trasladó el virus al Perú? A través de una persona, pero se trasladó por vía aérea, porque fue una persona que había estado en España y ahí había contraído este virus, ahí se había contagiado y él se había venido acá al Perú. Y entonces el virus vino una persona en avión. No sabía y contagió a su entorno. Y hemos comenzado desde ahí a comenzar el control. Pero luego también este virus se ha trasladado aquí en el interior del país, se ha trasladado en ómnibus, trasladándose unas personas que también vinieron desde Europa, se trasladaron hasta Huánuco. ¿Y cómo se trasladaron desde Lima hasta Huánuco? En ómnibus. Es decir, el virus se trasladó en ómnibus, en transporte urbano, provincial, interprovincial de pasajeros. Hace 2, 3 días tomamos cuenta que el virus había llegado a Apurímac. ¿Y cómo había llegado? En camión. Es decir, una persona que fue un camión de carga, que no era permitido llevar pasajeros, y se fue. Entonces se traslada en avión, se traslada en ómnibus, se traslada en camión y se traslada de cualquier forma como se trasladan las personas. Y seguramente también se traslada a pie cuando sale una persona que sin saber que está con el virus sale a comprar al mercado, sale a comprar a la farmacia y está llevando el virus. Y está contagiando a quien está en contacto con él. Por eso es lo importante hacer el máximo esfuerzo de circular, de movilizarse lo menos posible. Por los dos motivos, si uno está contagiado y no sabe, para evitar contagiar a los demás. Pero como es el caso de la gran mayoría que no está contagiado, o sea, la gran mayoría de peruanos y peruanas no está contagiado. Entonces, si sales menos, la menor cantidad de veces de tu casa, tienes la menor probabilidad de contagiarte, porque no vas a estar en contacto ni te vas a cruzar con alguien que posiblemente esté contagiado. Eso no ocurrió con las 181 personas que son como nuevos positivos el día de ayer, que seguramente se contagiaron en el mercado, se contagiaron en las plazas, o en la vía pública, o en una farmacia, o quizás hasta en un banco. Por eso tenemos que tratar de movilizarnos lo menos posible. Y dentro de ello, si vamos a movilizarnos, ayer el decreto supremo donde determinamos que 3 días a la semana pueden salir varones y 3 días de la semana pueden salir mujeres, también ese decreto supremo estamos decidiendo y hemos dispuesto que sea el uso obligatorio cuando uno salga de su vivienda, cuando uno salga y esté en un lugar público, tiene que de todas maneras usar la mascarilla. Es obligatorio en la circulación fuera de la casa, ¿no? Entonces, la mascarilla. Pero estamos dando facilidades. A través del Ministerio de la Producción, hemos sacado una norma para que se pueda producir la mascarilla. Este tipo de mascarillas están hechas con unas especificaciones para que use el personal de salud en los hospitales. También lo puede usar las personas, pero están hechas específicamente para que use el personal de salud. Las personas, los ciudadanos, adultos, jóvenes, niños, pueden usar mascarillas hechas por el sector productivo textil. Hemos dado las características de cómo deben ser. Ya vamos a producir de manera intensa mascarillas que incluso estamos viendo con el Ministerio de Salud y con todos los ministerios para poder hacer a partir de la próxima semana donde podamos hacerlo incluso una distribución gratuita de mascarillas de tela que cumplan las especificaciones de tamaño, de calidad de tela para que incluso puedan ser
lavables y reutilizables. Entonces, si nos lavamos permanentemente las manos con agua y con jabón, cuando llegamos a casa, cuando salimos de casa, cuando llegamos a la oficina, cuando salimos de la oficina, lavar agua con jabón, si con un trapo limpiamos todas las superficies, también con agua y con jabón, si salimos con mascarilla, si mantenemos la distancia que indican los especialistas de mínimo un metro, si es un poquito más, mejor aún. Entonces vamos a evitar contagiarnos y sin saber si estamos contagiados, vamos a evitar trasladar el virus, que como hemos visto, con la persona se traslada en avión, en bus, en camión y también se traslada a pie. Evitemos la concentración de personas, porque hace solamente 3 meses veíamos que el virus estaba tan lejano en China. ¿Dónde queda China? Tan lejos que decíamos que va a llegar al Perú. Luego hace 2 meses dijimos, hoy ya está en Europa, un poquito más cerca, pero todavía lo veíamos lejano. Y hace 1 mes el virus llegó al Perú, pero está en Lima. ¿Qué va a llegar pues a Iquitos? ¿Qué va a llegar a Tacna o a Tumbes? ¿Está tan lejos, es tan grande el Perú? Llegó a Iquitos, llegó a Tacna, llegó a Tumbes y a muchas regiones del país. No nos confiemos. Incluso ahora, dice, yo vivo lejos, dentro de la misma ciudad, ¿qué va a llegar? Si nos confiamos, nos contagiamos. Cumplamos. Cumplamos las indicaciones, las disposiciones, y vamos a evitar el contagio y vamos a lograr, con el apoyo de todos, que se aplane la curva y podamos salir pronto de esta grave enfermedad que nos afecta a todos. Desde ahora ya nos está afectando, pero evitamos que el daño sea más grande. Para ello seguimos tomando una serie de medidas, ¿no? Algunas las tomamos aquí con el apoyo y con la aprobación de todos los ministros y ministras, a los cuales quiero agradecer porque siempre han colaborado con las líneas de gobierno, ¿no? Pero en esta etapa difícil, en este último mes, realmente han estado trabajando a disposición completa con un esfuerzo realmente que el caso amerita, ¿no? Las gracias a ellos por este apoyo permanente que recibo y que también a mí me da la fuerza para seguir trabajando por el bien del país en este momento tan difícil. Pero hay unas medidas que no requieren la aprobación de todos, que sectorialmente toma el ministerio que corresponde, ¿no? Como por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, yo les comuniqué la semana pasada que había dispuesto que ya no se cobren peajes en la red nacional que depende del Ministerio de Transportes, ¿no? Lo bueno es que ahora también parte de la red que lo ve y está concesionada a privados también están tomando esa decisión y en consecuencia ya ahora ya tenemos 56 puntos en el país donde ya las casetas de peaje ya no cobran, ¿no? Entonces de eso se trata, ir involucrando a todos y que sigan aportando para lograr que todos contribuyan en esta etapa, ¿no? Importante también que hay una aplicación móvil Perú en tus manos, ¿no? Que es sumamente importante y que ya está vigente, donde da información sumamente importante que requerimos tener las personas y que a través de esa aplicación el Ministerio de Salud va a estar permanentemente actualizando y va a ser una página a la cual cualquiera puede ingresar y tenga la misma información, incluso la que damos aquí todos los días, la puede acceder cualquier ciudadano con ese nivel de detalle. Porque el hecho de mantener el distanciamiento social, que es fundamental para que todos apoyemos al combate en esta enfermedad, no significa que estemos incomunicados. O sea, estar distanciados socialmente no significa que estemos incomunicados. Y hay muchas formas en las cuales podemos comunicarnos y ahí sí necesitamos todo el soporte digital, informático. Está haciendo grandes trabajos también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que todo el soporte que tiene de esta red dorsal de fibra óptica, de Internet, la ponga en servicio, por ejemplo, para en estos momentos reforzar los servicios de telesalud y ahora, a partir del día lunes, sea un soporte para el Ministerio de Educación
en este trabajo que tiene, ¿no? Esta aplicación móvil Perú en tus manos, que ha sido desarrollada con un esfuerzo conjunto de jóvenes de la Universidad Nacional de Ingeniería y diversas empresas de innovación digital, va a poder dar funciones básicas como el triaje digital. Es decir, uno va a poder ingresar a este portal y uno mismo, con las indicaciones que ahí le dan, puede hacer una autoevaluación si es que tiene este virus en su organismo, ¿no? Es sumamente importante para que podamos después hacer la verificación, obviamente con las pruebas correspondientes. Ahí se indican cuáles son las zonas de riesgo, es decir, conocer cuál es el mayor porcentaje para evitar en lo posible circular por ellas y también compartir la ubicación. Es información realmente relevante que es necesario que puedan acceder, ¿no?, a ese portal y van a tener información interesante. Después, hoy en la reunión de Consejo de Ministros, nos ha informado el canciller, como también el ministro de Comercio Exterior y Turismo, de cómo van el proceso de repatriación de peruanos que han estado en diversas partes del mundo en el momento que dimos el estado de emergencia y cerramos las fronteras, ¿no? Y hemos gradualmente ido trayendo a compatriotas de diversos países del mundo, ¿no? A la fecha ya estamos cerca de 7.000 compatriotas peruanos que hemos repatriado y todavía estamos por repatriar, en función de la evaluación que se ha hecho, 3.000 más. Más o menos vamos a llegar a un número de 10.000. Los que se habían inscrito en los consulados de las diversas ciudades del mundo eran alrededor de 18.000, ¿no? Nosotros ya estamos viendo que 7.000 más 3.000 que están en los próximos días, tener más o menos 10.000, que era lo que nosotros considerábamos que era necesario que en corto tiempo podamos traerlos al país. Hemos hecho además con ellos un esfuerzo adicional para que vengan y se queden en una cuarentena, donde los tengamos a todos en un lugar donde podamos controlar que si han venido con el virus, no lo expandan, no lo contagien. Entonces, ahí hay un control, un esfuerzo que hemos hecho, y ya los primeros que han llegado, precisamente el día de mañana, cumplen sus 2 semanas de cuarentena. Entonces, ahora podrán ir a sus viviendas a continuar la cuarentena, ¿no? Porque todavía es hasta el día 12 de abril, pero ya gradualmente está coordinándose el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con INDECI, que está en el aeropuerto, organizando bien este trabajo. Así que se sigue avanzando en ese aspecto. Pero quizás lo más relevante el día de hoy ha sido que aquí, después de un análisis profundo, detallado, en Consejo de Ministros, hemos evaluado diversos aspectos para llegar a aprobar un decreto legislativo. Nosotros pedimos al Congreso de la República que nos dé facultades legislativas en algunos aspectos. Y uno de los que más resaltábamos era en el aspecto económico, ¿no? Y obviamente, como es de conocimiento general, esta enfermedad, el coronavirus, el COVID-19, afecta primero que nada la salud. O sea, una vez que uno se contagia con este virus, afecta su salud. En un porcentaje se hospitaliza, en un porcentaje se agrava. Pero siendo un problema de salud, ha trascendido el sector salud y ha comprometido a todos los sectores, a toda la sociedad. Y entonces es un problema que también ha sido identificado como una de las mayores crisis que está viviendo la humanidad. Incluso se compara con crisis similares que ha ocurrido hace muchos años. O sea, es una de las más grandes crisis de la historia que está viviendo la humanidad. Y está afectando todos los aspectos de la sociedad. Y uno de los aspectos que está afectando definitivamente es a la economía. Así como está afectando la educación, como está afectando el comercio, también está afectando el sector laboral. Hay cuántas personas que ahora tienen problemas laborales porque prácticamente el estado de emergencia
que estamos nosotros respetando, y que no solamente es en el Perú, sino ya cada vez más países de todo el mundo están asumiendo esta cuarentena, está afectando la economía y por ende también el aspecto laboral. Y entonces hemos dicho nosotros que la estrategia va en dos caminos, ¿no? Uno es la estrategia para hacer la contención de esta enfermedad, que vemos que con sus problemas y dificultades lo estamos logrando, ¿no? Pero no podemos confiarnos y seguimos trabajando en ella. Pero la otra es cómo logramos que todas las demás actividades puedan estar preparadas para que una vez que salgamos de esta situación podamos reactivar la economía. Para ello es importante una serie de medidas que hemos tomado, pero hoy hemos aprobado un decreto legislativo donde hablamos de un programa de Reactiva Perú, ¿no? Que lo que queremos es, por un lado, minimizar los daños que viene produciendo el aislamiento social en la economía, tanto de personas naturales en la sociedad, como también en la economía de las personas jurídicas, de las empresas. Y es importante preservarlo ello porque las empresas, detrás de ello, hay cantidad importante de trabajadores que tienen que seguir en la medida de lo posible continuando con su trabajo, ¿no? Y hay que también, lo más importante en estas circunstancias es ver cómo garantizamos la continuidad de la cadena de pagos de la economía nacional. Si una empresa llega a un nivel de insolvencia, que no tiene liquidez, y quiebra, no solamente quiebra esa empresa, sino quiebra las empresas que dependen de ella, porque esa empresa le compra productos a otra empresa y pide servicios de otra. Si quiebra, deja de pagarles. Y esas empresas, lo propio con otras más pequeñas, medianas o chicas. Y cada una de esas empresas tienen trabajadores. Entonces, romper la cadena de pagos es sumamente grave para la economía y sumamente grave para todos los trabajadores y, en consecuencia, para todas las personas. Tenemos que hacer todo este esfuerzo. Así que este decreto legislativo que el día de hoy hemos aprobado y que estaremos publicando este fin de semana, lo que hace es otorgar garantías de crédito hasta por la suma de 30 mil millones de soles, ¿no? Para ello, obviamente, se han tenido reuniones de expertos que adicionalmente los que hay en el Ministerio de Economía y Finanzas, también han colaborado una serie de profesionales, así como el Ministerio de Salud tiene respaldo de científicos que dan su opinión y sus recomendaciones para la toma de decisiones de la salud, hace lo propio el Ministerio de Economía y Finanzas con su equipo técnico profesional, pero también recabando información de gente que conoce mucho economía y que también dan su colaboración. Y no solamente el Ministerio de Economía, aquí también que hay que agradecer el involucramiento y todo su esfuerzo de apoyar estas medidas del Banco Central de Reserva del Perú, representado por su presidente, el economista Julio Velarde, la Superintendencia de Banca y Seguros. Es decir, son todas las instituciones que tienen que articular y hacer su máximo esfuerzo para lograr tener una posición sólida y propuestas extraordinarias para una situación extraordinaria. Lo que estamos viviendo en el Perú es inédito. Nunca antes hemos estado en una situación similar. Las soluciones, las propuestas de solución tienen que ser de esta magnitud. También tienen que ser inéditas, porque no podemos usar una respuesta convencional para una situación extraordinaria. Y ese es el esfuerzo que está haciendo el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas para poder dar esta garantía de crédito de hasta 30 mil millones de soles. Pero que, ¿a quién va a servir? ¿A quién va a ser de utilidad este crédito? A 350 mil empresas,
sea, 350.000 empresas, de las cuales 314.000, es decir, la gran mayoría, son empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Entonces, queremos llegar al gran universo de empresas que ahora sienten afectadas y que han perdido liquidez. Porque, claro, si hemos prácticamente paralizado el país para que el virus no se mueva, también se han paralizado las empresas. Pero al paralizarse también paran sus ingresos. Y si una empresa no tiene ingresos, no puede atender sus compromisos. El principal de ellos es pagar a sus trabajadores. Entonces tenemos que dar un crédito que va a la banca privada con el Banco Central de Reserva, con la garantía del Estado peruano, para que puedan estas 350.000 empresas, de las cuales 314.000 tienen menos de 10 trabajadores, poder salvar este momento tan difícil. Porque si logramos que las empresas puedan seguir trabajando y funcionando, logramos que inmediatamente pase la etapa de crisis en esta emergencia, podamos rápidamente, gradualmente mejorar nuestra economía y poco a poco retornar a esta normalidad que todos esperamos. Así que es fundamental. Por eso, así como hemos tomado medidas extraordinarias para atender 3,5 millones de hogares con una asistencia económica, así como hemos visto que incluso tenemos que hacer un esfuerzo adicional para atender a más familias y lo estamos viendo, también tenemos que ver que el sistema macroeconómico pueda seguir trabajando para que los cientos de miles de trabajadores que dependen del funcionamiento de estas 350.000 empresas puedan vislumbrar una tranquilidad y darles la confianza necesaria. Son medidas extraordinarias para momentos difíciles, inéditos, que estamos viviendo en nuestro país. En consecuencia, seguimos trabajando, seguimos sin confiarnos y sin ningún triunfalismo, pero sabiendo de que unidos, todos los peruanos, vamos a hacer frente de la mejor manera a esta enfermedad que está causando tanta muerte y dolor en todo el mundo y que estamos viendo que también está causando daño en nuestro país. Pero con todas las medidas que estamos tomando y el esfuerzo que todos le ponemos, vamos, y eso es lo que queremos lograr, a tratar de aminorar lo más que se pueda el daño que haga a nuestro país. Dejamos, como todos los días, hay seguramente preguntas importantes de los medios de comunicación que estamos dispuestos con los ministros a absolver. Gracias, señor presidente. Iniciamos la ronda de preguntas virtuales. La primera es de RPP. La pregunta dice: en China, la preocupación ahora es que regrese la epidemia por ciudadanos que vuelven del extranjero. En Nueva York, el sistema de salud ha desbordado. En Italia y en España, la cuarentena no parece tener fin. El mundo enfrenta una pandemia desconocida. Y si bien las medidas en el Perú parecen estar dando resultados, también es importante saber si la cuarentena se puede prolongar más allá del 12 de abril. ¿Esto es probable? ¿Han estudiado las distintas posibilidades que tenemos después del 12? En el gráfico que mostró ayer se contemplan proyecciones hasta junio. Miren, obviamente las consecuencias de esta enfermedad en el Perú y en el mundo no van a terminar ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Las consecuencias las vamos a vivir por bastante tiempo después que baje la curva, ¿no? Entonces, los escenarios que nos ponemos es que todavía de acá a 8 a 10 días vamos a llegar a la parte alta de la curva de contagios y de ahí comienza ya el descenso que está previsto, ¿no? Pero todo lo que indica en función de la evaluación de la información actual es que la cuarentena, el estado de emergencia es hasta el día 12, el día 12, domingo 12 de abril. De ahí va a haber un proceso gradual, para que se vayan incorporando a la actividad diaria actividades que en función de la cantidad de personas que deben irse incorporando, lo evaluaremos
con el Ministerio de Salud y con los expertos, ¿no? Pero lo que tenemos ya es una estrategia que seguramente a partir de la próxima semana le estaremos dando a conocer a toda la población. La siguiente pregunta es de Willax TV. La pregunta es, los congresistas han mostrado la iniciativa de bajarse los sueldos mientras dure la emergencia. Lo mismo un alcalde y hasta la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. Ese dinero podría solventar a varias familias. ¿Lo haría el gobierno y los ministros? Mire, nosotros como ejecutivos todos los días estamos sacando normas en beneficio de la población. Todos los días. Normas importantes, normas que realmente van al fondo del problema. Si es que alguna otra institución quiere colaborar y puede adicionalmente al esfuerzo que estamos haciendo como el Ejecutivo, como el gobierno, para atender y mejorar la situación de millones de familias de escasos recursos que ahora sienten el apoyo de su gobierno, del Estado peruano. Si alguna institución quiere adicionalmente dar parte de su sueldo, bienvenido sea. Así que todo suma. Así que estas instituciones que han dicho que tienen voluntad, de una vez procedan. La siguiente pregunta es del diario La República. La pregunta dice, se informó que las primeras pruebas rápidas que llegarían iban a ingresar a una etapa de estudio antes de su uso. ¿Estos estudios ya se han realizado? ¿Cuándo serán distribuidas a nivel nacional? ¿Se montarán laboratorios en más regiones? Ayer se aprobó el padrón de independientes que recibirán un bono. ¿Cuándo se habilitará la plataforma para consultar quiénes acceden al subsidio? Y se habla de un bono agrario productivo por el coronavirus. ¿Este cuándo se anunciaría y si también se incluirá a pescadores? Se anunció la inyección de 30 mil millones de soles del Banco Central de Reserva para dar créditos a las empresas con aval del Ejecutivo. ¿Para cuándo se conocerían más detalles al respecto? La primera parte de la pregunta sobre el tema de las pruebas y los laboratorios, por favor, el ministro de Salud. Muy buenas tardes. En relación con las pruebas de laboratorio, especialmente las pruebas rápidas, estas fueron probadas el 30 de marzo. Fue una prueba de campo que se realizó con pacientes hospitalizados, con personal de salud y con pacientes sospechosos. La prueba de campo no era para evaluar la eficacia de la prueba, si no, no se hubiera comprado. Era para evaluar el grado de ventajas comparativas con respecto a la prueba molecular realizada en situación de campo, no de situación de laboratorio. ¿A qué me refiero? En laboratorio, todas las situaciones son, todos los pasos son absolutamente controlados. Sin embargo, en una prueba de campo se hace ya como si fuera en la vida real. Lo que nosotros identificamos es que la prueba rápida comprada tiene un desempeño óptimo para poder realizar evaluaciones complementarias de tipo epidemiológico. Las primeras 150.000 pruebas serológicas o pruebas rápidas ingresaron al país y ya fueron distribuidas en todo el Perú. La siguiente lote de 180.000 pruebas rápidas ingresaron al país y fueron distribuidas entre ayer y hoy en todo el Perú. Se ha iniciado el primer grupo que inició el tamizaje de pruebas rápidas, son los casi 100 personas adultas mayores que están alojadas en la Plaza de Acho. Y se ha dado instrucciones a las distintas regiones y hospitales que tienen estas pruebas rápidas para que puedan iniciar su uso en personal, en personas en alto riesgo de contagio. En relación con la segunda pregunta de nuestra capacidad de laboratorios, en resumen, yo les puedo informar lo siguiente. Nosotros tenemos 33 laboratorios que pueden o hubiesen podido realizar estas pruebas. En funcionamiento se encuentran 9 laboratorios que son capaces de procesar 1.460 pruebas. En proceso de entrar en funcionamiento son 7, con 839 pruebas
diarias de producción. En proceso de evaluación se encuentran otras 11 y 6 han sido declaradas no aptas de estas 33 instituciones que han presentado sus solicitudes. En total tenemos una capacidad instalada en estos momentos de procesar en los laboratorios que están en funcionamiento y que están entrando en funcionamiento de 2.300 o 2.299 pruebas por día, a lo que se suma 43 pruebas de 43 equipos GeneXpert que se encuentran en 13 regiones del país. Los laboratorios, si me permite, señor presidente, para informar, los laboratorios que ya se encuentran en funcionamiento son el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud con sede Loreto, el Laboratorio Regional de Tumbes, el Laboratorio Regional de Piura, Regional de Cusco, de La Libertad, de San Martín, de Lambayeque y el localizado en Jaén, en Cajamarca, todos del sector público. Además, se encuentran en proceso, esperando los reactivos o habiendo recibido ya sus constancias para iniciar su desempeño, el Laboratorio Regional de Arequipa, que ingresa a las redes el 6 de abril, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Instituto de Medicina Tropical de Cayetano de Heredia, ambos esperando los reactivos, Laboratorio NAMRU, del Laboratorio Naval de los Estados Unidos, el Laboratorio ROE, sede Magdalena, el UNILAB, sede Gregorio Escobedo, y el Laboratorio INBIOMEDIC, del sector privado, que han recibido estos últimos cinco, incluido la Universidad Cayetano Heredia, ya han recibido sus constancias. Otros que están en proceso de evaluación están el laboratorio de Ica, Ucayali, Huánuco, Puno, Moquegua, Amazonas, Apurímac, de la Universidad Mirio Valdizán, de la Universidad de Huaraz, de la Universidad San Agustín de Arequipa, de la Universidad de Huancavelica, todas en algún paso del proceso de evaluación y aprobación. Muchas gracias, ministro, por esta información que aclara siempre varios conceptos, ¿no? Luego, la siguiente parte de la pregunta del diario La República habla sobre el bono, ¿no? Mire, justo una de las cosas que hemos analizado es que ya este bono que comenzó a distribuir a partir de la plataforma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que estamos hablando de 2.700.000 hogares, ya hemos entregado más del 50%, ya se han entregado más de 1.400.000 bonos, es decir, 1.400.000 familias del Perú, es decir, más de 6 millones de peruanos, ya tienen esa facilidad, este apoyo, ¿no? Que es una ayuda, un paliativo para poder pasar esta crisis, en esta emergencia. Pero todavía falta 1.300.000 más compatriotas que van a recibir este bono y lo vamos a hacer en el transcurso de ahora en una semana. Y a partir del día martes de la próxima semana, a través de el esfuerzo del Ministerio de Trabajo, vamos a atender a cerca de 800.000 trabajadores independientes con este mismo bono. Entonces, con ello vamos a llegar a 3.5 millones de hogares que van a ser atendidos. Hay algunos hogares que no están dentro de ese padrón y ahora estamos viendo cómo incluimos, ¿no? Entonces, ahí hablan de un bono agrario. Entonces, claro que sí, por supuesto, si hay familias de la pequeña agricultura familiar que también está pasando por momentos difíciles, también tenemos que hacer un esfuerzo para ello. Entonces estamos viendo y haciendo el análisis, no de carácter sectorial, sino de carácter general, quienes están quedando fuera de este bono y que realmente necesita. Y hemos visto que hay diversos sectores. Y cómo no, el sector agrario es un sector importante en la pequeña, en la agricultura familiar, que también debe ser atendido. Entonces estamos viendo para que se considere dentro de ese padrón y también incluirlo. Estamos en ese análisis. Hemos dicho nosotros que aquí lo más importante es la gente, su vida, su salud. Y entonces, y hemos hecho un primer esfuerzo llegando a 3.5 millones de hogares.
pero no es suficiente, tenemos que seguir trabajando y en eso estamos trabajando. Por eso están los ministros aquí, trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, intensamente viendo todas esas filtraciones que vemos que no se ha considerado para ver y trabajar. Y estamos viendo, incorporando estos diversos actores de toda la sociedad que se pueden quedar fuera y que vamos a hacer el esfuerzo de también incluirlo, ¿no? Recuerden ustedes que también hemos dado a más de 3 millones de aportantes que han dado parte de su sueldo a las AFPs también la posibilidad de que retiren 2.000 soles ahora en el mes de abril. Y eso estamos ahorita tramitando, ya está la norma dada y viendo para que se agilice esa devolución. Entonces tenemos 3.5 millones de hogares atendidos con un bono que estamos operativizando con el MIDIS y con el Ministerio de Trabajo. Otra disposición para 3.077.000 hogares exactamente de aportantes para que puedan sacar 2.000 soles de sus aportes. Todavía hay familias que, a pesar de ese esfuerzo, están fuera. Seguiremos trabajando. Acá estamos todos, los ministros, trabajando permanentemente, todo el día, de todos los días, para encontrar las formas de solución de los problemas de estas familias vulnerables. Pero el diario La Pregunta, el diario de la República, tenía una tercera parte de la pregunta, que yo ya lo dije de manera general sobre este Reactiva Perú, este decreto legislativo que hoy hemos aprobado para dar este respaldo de 30.000 millones de soles para 350.000 empresas. Pero algunos detalles adicionales, obviamente por su especialidad, nos puede dar la ministra de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. Efectivamente, voy a dar algunos detalles del decreto legislativo aprobado en Consejo de Ministros. El gran objetivo de este decreto legislativo es otorgar nuevos créditos que constituyan fondos de capital de trabajo para que en corto plazo las empresas puedan enfrentar obligaciones con sus trabajadores y sus proveedores. Algunas características. ¿Cuál es el tamaño de este crédito? Se ha definido como referente que puede ser el crédito al monto menor entre 3 veces la contribución anual de la empresa a Desalud en el 2019, eso está directamente relacionado a cuantificar la planilla, o a 3 meses de ventas del promedio mensual del año 2019, es decir, o Desalud o IGB. En el caso de las micro y pequeñas empresas, como somos conscientes que enfrentan realidades distintas, en el reglamento vamos a evaluar, introducir otros elementos para establecer el límite. Respecto a las condiciones, estos tienen que ser para nuevos créditos. No se va a permitir que con estos créditos se paguen obligaciones de empresas, de las empresas que están beneficiadas, créditos que ya tengan con el sistema financiero. Es decir, básicamente nuevos créditos para en el corto plazo dar capital de trabajo para sus trabajadores y para los proveedores. Otros temas importantes es que no son elegibles para estos créditos empresas que estén vinculadas con las entidades del sistema financiero, ni tampoco las empresas que estén comprendidas en el ámbito de la Ley 30737, que como saben es la ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. Estas empresas no pueden ser beneficiarias de este crédito. Además, se establece que durante el momento que la empresa tiene este crédito, no podrá distribuir dividendos ni repartir utilidades mientras que tenga este crédito otorgado. Respecto a las condiciones serían con un periodo de gracia de hasta 12 meses para un plazo de pago de 36 meses. Respecto a la tasa de interés, como saben, los recursos tienen una liquidez del Banco Central, así que se espera que sean tasas en muy buenas condiciones. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es de Portal Trujillo, Imagen Perú de la Libertad. La pregunta dice, respecto a los bonos que se están entregando, ¿han pensado en nuestros hermanos que nos alegran en estos momentos, como son los artistas nacionales que viven del día a día de concierto en concierto y ahora no tienen una forma de entrada? Efectivamente, precisamente, a ver, yo dejaría a la ministra de Cultura, quien ella está, al igual cada uno de los sectores, por la población que directamente se ve afectada, refería a su sector,
lo que estamos viendo y cuál es también la propuesta que como gobierno tenemos. Por favor. Gracias, señor presidente. En esta crisis el enfoque está dirigido a todos los ciudadanos. Y en el caso de los artistas, de los gestores culturales, en Cultura estamos recibiendo listados de personas que consideran que deben estar incluidos para este apoyo. Estos listados se están dirigiendo tanto al MIDIS como al Ministerio de Trabajo para que los datos sean cotejados y se defina, se evalúe la pertinencia de que sean incorporados a recibir este apoyo. De esta manera vamos a poder aliviar de alguna manera la situación de estas personas. Bien, es el caso, como ya lo dijimos cuando nos hablaron de este bono para el sector agrario. En general estamos viendo el padrón general de familias en nuestro país, ¿no? A quienes vamos atendiendo, ya tenemos claramente identificadas 3,5 millones de hogares. Quienes, a pesar que también están siendo afectados, no requieren por el momento un apoyo, también lo tenemos. Entonces hay un sector intermedio que es lo que estamos viendo y evaluando, que son de diversos sectores, ¿no?, que hemos visto y que estamos viendo para también sean considerados. Hemos dicho que no vamos a escatimar esfuerzos, estamos haciendo para esta situación tan especial de crisis que estamos viviendo, poniendo todo el esfuerzo para ver a toda la familia, porque requerimos de ustedes, requerimos de toda la sociedad que nos apoyen. Y nosotros también, en la medida del esfuerzo como autoridades, tenemos que también buscar todas las formas y mecanismos de llegar a las personas vulnerables que ahora requieren una ayuda de su Estado, que muchas veces ha ignorado a un sector importante de la población y que ahora no podemos dejar de lado a nadie en esta situación tan difícil que nos encontramos. Gracias, señor presidente. Para culminar esta ronda tenemos la pregunta de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, APEP. Presidente Vizcarra, ¿ha tenido nuevas conversaciones o coordinaciones con mandatarios de Sudamérica? Y si es así, ¿qué planes concretos conjuntos han concertado para frenar el coronavirus? La cifra de hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos por coronavirus está subiendo rápidamente. ¿Cuántos extranjeros hay en esas condiciones? Todos están haciendo un esfuerzo en esta crisis que para muchos se parece a una situación de guerra. Y en las redes sociales circula una propuesta para que se genere un impuesto o aporte extraordinario a las grandes fortunas de Perú para atender la emergencia. ¿Es posible? ¿Lo considerará su gobierno? Miren, sobre las conversaciones, hemos tenido algunas conversaciones ya no de carácter grupal, con alguno, como tuvimos hace 2 semanas con los presidentes de América del Sur, ¿no? Pero sí he tenido algunas conversaciones bilaterales con algunos presidentes. La última ha sido con el presidente de Colombia, ¿no? Donde, como corresponde, nos hemos dado todas las recomendaciones que dentro de las posibilidades tenemos cada país de poder enfrentar esta situación tan difícil, ¿no? Y entonces son conversaciones donde finalmente lo que ha primado es el espíritu de amistad que existe entre los pueblos de los países vecinos de la región, pero que siendo la situación la causa la misma, este virus, el COVID-19, también los países tienen sus propias particularidades, sus propias características para enfrentarlo, ¿no? Y entonces simplemente son comentarios y recomendaciones de lo que vamos haciendo, pero al final la decisión corresponde a cada gobierno en base a las características propias del país y de su población. Sobre la cifra de hospitalizados y cómo va subiendo la necesidad de cuidados intensivos por este coronavirus y cómo estamos preparados, yo quisiera que el ministro de Salud nos pueda dar una referencia. Señor presidente, en relación con la población extranjera que vive en el país,
Lo que puedo informar es de que los 1.595 personas que han resultado con positividad en las pruebas, 55 son extranjeros. 5 se encuentran hospitalizados y lamentablemente 3 han fallecido durante este periodo. Los esfuerzos que estamos haciendo por incrementar nuestra capacidad de respuesta frente al crecimiento de los casos, no solamente en Lima, sino en el resto del país, ha generado extremadas tensiones en el sistema. Esa es la razón por la cual estamos generando nuevos modelos de organización, expresión de la cual se construyó y se aprobó el comando unitario de todas las sanidades públicas y privadas que fue presentada esta semana. Quiero aprovechar, señor presidente, para hacer de conocimiento a la población que esta gestión es participativa y nosotros hemos mostrado que hemos convocado a exministros y ministras, exviceministros, exviceministros, otras profesiones, expertos de distintas áreas, expertas, para que nos acompañen en el proceso de identificar aquellas herramientas que son las más útiles debido a que el fenómeno que enfrentamos es inmenso y nos plantea retos. Otra característica de esta gestión en sanitaria es que es transparente. Todos los datos en este momento están a disposición de la población a través del portal que usted ya ha anunciado. Somos totalmente respetuosos de la ley y nos guía el profundo respeto por el derecho humano a la salud. Actuamos en esta emergencia sanitaria, además, marcados por enormes restricciones, una de las cuales es el mercado, ¿no? Tenemos enormes necesidades y competimos con más de 200 países en un mercado que cada vez se hace más restrictivo. Entonces, agradecemos que la información que está en nuestros portales sea utilizada para vigilar nuestro accionar. Pero esta información mal utilizada genera confusión y desmoraliza especialmente a los trabajadores de la salud que están dando un enorme esfuerzo en esta batalla. Esto no nos amilana, por supuesto, a los que somos los gestores y estamos abiertos a responder a todas los cuestionamientos, porque somos funcionarios públicos y eso es parte de nuestra responsabilidad. Gracias, ministro. Y efectivamente, aquí esta etapa difícil, como hemos dicho, debe sacar de nosotros, los seres humanos, lo mejor que tenemos. Es el momento donde nos mostramos tal y verdaderamente como somos. Y tiene que sacar a relucir estos valores grandes que espera la sociedad de todos nosotros. Si esos valores salen y priman sobre valores que hay que dejar de lado, vamos a estar mucho mejor preparados para vencer esta enfermedad. Y es a propósito de ello que respondo la parte final de esta pregunta, ¿no? Sobre grandes fortunas que puedan haber en algunos grupos económicos en el país y que puedan también colaborar como todos estamos haciendo para salir de esta crisis tan difícil en la que estamos. Claro que sí, por supuesto, pero hemos dicho desde un principio que quizás el principal valor que necesitamos ahora aquí de la sociedad es la solidaridad, donde todos demos nuestro máximo esfuerzo para atender al quien más necesita, ¿no? Y precisamente, cuando hace un momento también refirieron sobre el tema de los sueldos de los ministros, funcionarios, ¿no? Yo siempre, cuando me dicen a mí, hay que predicar con el ejemplo, y lo hacemos. Pero cuando uno da algo, no tienes que destacarlo, decir, mire, ¿cuánto estoy dando yo? O sea, la solidaridad es un valor que hay que hacerlo permanentemente, ¿no? Y hay que apoyar al que necesita, ¿no? Pero, claro, nosotros aquí como trabajadores estamos dando todo nuestro esfuerzo, todo, todo. Estamos trabajando así permanentemente para salir de este problema. Pero yo estoy seguro
como lo hay hoy, y seguramente lo hace ustedes. Adicionalmente, debemos tener actos de solidaridad propios nosotros, con gente vulnerable que esté en nuestra cercanía, que hay que apoyarlo. Pero eso no sería conveniente decir, y por si acaso estoy dando... No, eso ya es el acto propio y solidaridad que tiene cada persona y que finalmente lo presenta tal como es, ¿no? Y hay que seguir trabajando. Por eso tenemos que buscar, para salir de este problema que estamos en el país y que tenemos la ruta claramente definida, ayer lo hemos explicado con cuadros, con estadísticas, con curvas, todo, hacia dónde vamos. O sea, tenemos claro, es un momento difícil, sí es un momento difícil, que siguen días, que nos vienen días complejos, van a venir, pero sabemos a dónde vamos. O sea, yo les pido a ustedes, a toda la población, que tengan la confianza en nosotros, que en un momento duro y difícil, sabemos a dónde vamos y sabemos qué vamos a lograr con cada una de las decisiones que estamos tomando. Y a veces vemos, y precisamente los medios de comunicación o las llamadas directamente de personas que nos hacen a nuestro celular, al WhatsApp, al correo electrónico, nos alertan de quizás algunos temas que los teníamos sueltos y reforzamos. Hoy día el ministro de Defensa, por ejemplo, nos ha dicho de que ante la interrogante ya de 1 o 2 días de que había filtración por alguna de las fronteras en el país, que estaban viniendo gente que no se sabía si estaba sana o con el virus, ya inmediatamente ha mandado y ha reforzado su control en las fronteras, ¿no? Y donde más venía la información era en el sur, entre Tacna y Arica, y en el norte, en la frontera con Ecuador.